Hola a todos. Hoy voy a cocinar yo de nuevo. Soy portadora de sueños. Hoy vamos a hacer unos paninis caseros, que es un plato súper, súper sencillo y rapidísimo. Así que empezamos. Para hacer estos paninis caseros vamos a necesitar pan, tomate frito, orégano, jamón york, bacon y queso rallado. Lo primero que vamos a hacer es cortar un trozo de pan. Yo en este caso he utilizado una barra, como veis, un poco anchita, pero también se puede usar con baguettes o con el pan que queráis. Con eso no hay ningún problema. Una vez hemos abierto el pan, lo primero que haremos será echar el tomate frito. Después los tenderemos bien con una cuchara. A continuación, cortamos el jamón de York en cachitos. Echaremos un poquito de orégano sobre el tomate y empezaremos a poner los trocitos de jamón de York. Después cortaremos el bacon y haremos exactamente lo mismo. Lo pondremos encima del jamón de York. Como veis en la imagen. Y por último, pondremos el queso rallado, que a mí me gusta con bastante queso, pero eso va al gusto. Una vez hecho esto, meteremos nuestros paninis al horno de 5 a 10 minutos aproximadamente, tiempo suficiente para que el queso se funda y se dore un poquito. Una vez pasado ese tiempo, sacamos nuestros paninis, los servimos a un plato y ya están listos para comer. Súper rápido, sencillo y ricos, ricos. Espero que os haya gustado esta receta y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!